Como una alternativa al cultivo de maíz y que además resiste el aumento en la temperatura, agricultores del altiplano central siembran amaranto. Más de un centenar de ganadores del Premio Nobel firmaron una carta abierta en contra de Greenpeace por su rechazo a los alimentos transgénicos. En Puebla se da capacitación a agricultores sobre el sistema de cultivo múltiple de maíz, frijol y frutales, lo que garantiza la seguridad alimentaria. Para aumentar la productividad de las 1.2 millones de hectáreas con cultivos cíclicos del campo zacatecano, el INIFAP recomienda un uso eficiente del agua. La disputa comercial por el etiquetado del atún entre México y Estados Unidos se alarga en los tribunales de la Organización Mundial del Comercio. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Vayamos directo a la información. Gracias al uso de variedades mejoradas, agricultores de Tlaxcala han logrado convertir a este estado en el principal productor de amaranto en el país. El paso siguiente es buscar la industrialización de este producto con el fin de mejorar los ingresos que reciben por su trabajo. Buscando tener alternativas de producción diferentes al cultivo del maíz y que además resistieran el aumento en la temperatura, agricultores del altiplano central encontraron que el amaranto reunía las cualidades necesarias para esta función. Y fue gracias a las variedades desarrolladas por instituciones de investigación como la Universidad Autónoma Chapingo y el INIFAP que la productividad de este cultivo ha crecido, tal como lo explicó Antonio Romero Rodríguez, agricultor del municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala. Un factor muy importante es la resistencia que tenemos de la sequía. Como sabemos, siempre se presenta una etapa de canícula y es lo que afecta mucho al maíz. El amaranto es un poco más resistente. El doctor Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad de Chapingo, ha sacado algunas variedades que se han adaptado aquí en la región, principalmente la variedad Areli, la variedad PQ2, la variedad Laura la saca la INIFAP. El éxito de estas variedades permite cosechar hasta 1.8 toneladas por hectárea de amaranto. Motivados por esto, los campesinos de este municipio han incrementado la superficie sembrada hasta 350 hectáreas, con lo que Tlaxcala se ha convertido en el principal productor de amaranto. El representante no gubernamental del Sistema Producto Amaranto del Estado de Tlaxcala, Perfecto Barrales Domínguez, detalló que el camino a seguir para estos productores es establecer un proceso de industrialización, esto con el fin de dotar de valor agregado al amaranto. Como sistema producto amaranto queremos llegar a la otra cadena de la transformación, ¿no? Que esto sería lo ideal, porque ahorita el problema que tenemos es de que como otros procesan, como otros dan el valor agregado, a ellos son los que ganan. El grano de amaranto, como lo ven, está costando alrededor de 12 pesos. Con el simple hecho de tostarlo, con el simple hecho de molerlo, sube 6, 7 veces su proceso. Y los costos de producción son mínimos. Producir un kilo de amaranto procesado cuesta 17 pesos, mientras que el precio de venta al menudeo puede llegar a alcanzar los 100 pesos. Con la colaboración entre agricultores y el respaldo de la Secretaría de Agricultura, se construyeron bodegas de almacenamiento y acopio de producto en el municipio de Cuapiaxtla. Adicionalmente, se está en proceso de montar una máquina reventadora de grano, con lo que se espera arrancar la industrialización del amaranto para beneficio de esta región. Durante años, la organización no gubernamental Greenpeace se ha opuesto a la utilización de semillas transgénicas. Este mes, un grupo de científicos reconocidos en todo el mundo le ha pedido que deje esa oposición y permita su cultivo para paliar el hambre. Más de un centenar de ganadores del Premio Nobel firmaron una carta abierta en contra de Greenpeace por su rechazo a los alimentos transgénicos. Los científicos llaman a Greenpeace a reconocer las conclusiones de las instituciones científicas competentes y abandonar su campaña contra los organismos modificados genéticamente en general y el arroz dorado en particular. Creado en 1999, el arroz dorado es una variedad modificada para producir un precursor de la vitamina A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,
Unos 500.000 niños alrededor del mundo se quedan ciegos cada año por falta de vitamina A. Los autores hacen un llamado a los ciudadanos a apoyar la agricultura de precisión y recalcan que nunca ha habido un solo caso confirmado de un efecto negativo en la salud de humanos o animales. El manifiesto y la lista de firmantes puede consultarse e incluso adherirse a él en la página supportprecisionagriculture.org. Sembrar más de 3 productos en una hectárea es una técnica que desde hace algunos años se practica en Oaxaca, con tan buenos resultados que ya se replica en otros estados, buscando garantizar la seguridad alimentaria en el futuro. Para garantizar la seguridad alimentaria en el municipio de San Andrés Calpa, Puebla, se capacita a productores para que aprendan el sistema de cultivo múltiple de maíz, frijol y frutales. Por medio de una parcela demostrativa, se les motiva y enseña los beneficios del llamado proyecto Sistema Agrícola de Milpa, intercalada en árboles frutales. Como parte de este sistema de cultivo, cada fruta debe tener un espacio de 2.5 metros en los extremos, para que no le haga sombra al maíz y viceversa. Además, se les enseña a utilizar fertilizante de forma óptima y en la cantidad apropiada. De esta manera, los agricultores aprenden a manejar la especie frutal con alta tecnología y generar productos de calidad que compitan con los que se ofrecen en las tiendas de autoservicio. Con estas alternativas de sostenibilidad ecológica, se pretende lograr la seguridad alimentaria de las familias campesinas con los cultivos de maíz y frijol, ya que de ninguna manera se pretende que dejen de sembrar estos productos. Para los responsables de la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural encargados del proyecto, este método de siembra es considerado el futuro del mundo, además de que es la corriente mundial en Europa y Estados Unidos. Especialistas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias aseguran que la productividad del campo zacatecano podría aumentar si se considerara el clima, el tipo de suelo y los cultivos para hacer rendir el agua. Cada año, Zacatecas siembra 1.2 millones de hectáreas con cultivos cíclicos y 72.000 con cultivos perennes. En el 2013, cosechó 6.5 millones de toneladas de diversos productos agrícolas. A decir de especialistas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, la productividad podría aumentar si se hiciera rendir el agua de manera más eficiente. Los investigadores informaron que el estado carece de una cultura de rendimiento de líquido en relación con el clima, el tipo de suelo y el cultivo. De relacionarse estos componentes, la productividad podría aumentar 20% y también se tendría ahorro en sistemas de producción, principalmente en cultivos de chile, maíz y alfalfa. Señalaron que a pesar de los esfuerzos por implementar sistemas de riego tecnificado y obras de captación, el agua sigue siendo escasa y costosa. Por ello emprendieron un estudio desde la siembra hasta la cosecha, lo que permitirá mejorar la racionalización del agua y planear los ciclos agrícolas. El cultivo de nopal se ha convertido en un detonante del desarrollo en todo el país. Con una producción de más de 250 mil toneladas de nopal al año, el Distrito Federal es el segundo productor a nivel nacional. La Ciudad de México ocupa el primer lugar de plantación y el segundo como productor de nopal, con una aportación del 39% del total de la cosecha nacional. El gobierno del Distrito Federal informó que en la delegación Milpalta, una de las 7 con actividad agropecuaria, se producen más de 250 mil toneladas de nopal al año, en la que participan más de 5.300 productores en un área de cultivo de 4.300 hectáreas. Esta delegación cuenta con un centro de acopio, donde diariamente se comercializan alrededor de 150 toneladas de nopal, y se plantea que los residuos que quedan en este centro, alrededor de 10 toneladas diarias, sean utilizados para producir energía con una planta de tratamiento, que prevén las autoridades entre en funciones en abril de 2016, al igual que para transformarlos en jugo y polvo a través de la industrializadora de nopal Milpalta. En febrero de este año, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal, se exportaron 19.000 toneladas de nopal a Chicago, por medio del programa Vinculación Comercial que garantiza una producción libre en agroquímicos. Como un ejemplo para impulsar la producción de alimentos en lugares de bajos recursos, en Jalisco se consolidan proyectos productivos que generan alimentos para autoconsumo, además de excedentes para su comercialización.
Para impulsar la producción de alimentos en lugares críticos y marginados en municipios del estado de Jalisco, se desarrollan proyectos productivos para la siembra de diversas hortalizas. En un espacio de 100 metros cuadrados de extensión, familias de la Sierra de Manantlán producen pepinos, col, cebolla y cilantro, alimentos que generan para su autoconsumo y comercialización. La comunidad de origen nahua también produce huevo de rancho y en los dos últimos años ha duplicado su producción, facilitando el acceso a la proteína animal como una alternativa ante el costo de las carnes rojas y pescados. Un buen número de estos huertos y corrales generan alimentos que en 70% son destinados al autoconsumo y el resto a la comercialización de los grupos productivos. La promotora del proyecto estratégico para la seguridad alimentaria en el municipio de Cuautitlán de García Barragán resaltó el impacto que tiene este modelo en las comunidades locales, pues propician la producción de carne de res, cerdo y aves de postura, además de hortalizas y frutas, ya sea a cielo abierto o en pequeños invernaderos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha promovido el PESA, modelo que el gobierno de Jalisco ha adoptado a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Las nuevas tecnologías ya son parte de la actividad agropecuaria, como por ejemplo Internet, que se ha convertido en una excelente herramienta para la venta de productos agrícolas. Los detalles en Agrotecnología con Salvador Leal. ¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. El uso de Internet y la creación de páginas web ha permitido el acercamiento tanto de personas como empresas como nunca antes. Tal es el caso de los productores del estado de Campeche, que recientemente pusieron en funcionamiento una página denominada Campeche Trade. Esta plataforma de información permite a los productores la comercialización de sus productos, llegando a mercados más allá de las fronteras y así evitar el intermediarismo. El catálogo inicial de la página consta de 50 productos agrícolas, pecuarios y pesqueros y algunos no tradicionales. Los micro, pequeños y medianos empresarios que ofertan papaya, miel, sandía y otros productos encontraron el acompañamiento a través del gobierno del estado y del Instituto Nacional de Emprendedores, a través del cual logran comercializar sus productos con un mejor ingreso. Y pasando a otro tema, le comento que científicos ingleses encontraron en la palomilla de dorso de diamante una especie que, si bien es una plaga, ahora puede autolimitar el crecimiento de las afecciones en los cultivos. Esta es una especie invasiva para los cultivos de repollo, col, brócoli y otros de crucíferas alrededor del mundo. Sin embargo, ahora se utiliza una nueva forma de controlar las plagas de insectos sin pesticidas y sin dañar el medio ambiente. La técnica del gen, publicada por la revista BMC Biology. En el estudio se señala que la técnica del gen se basa en la de los insectos estériles, que se usa en todo el mundo hace más de 50 años y consiste en esterilizar machos usando radiación y liberarlos para que se apareen con hembras plaga y ya sin crías, la población amenazante desaparece. En este caso en concreto, las palomillas dorso de diamante llevan un gen autolimitante y se liberan para que se apareen con las hembras plaga y dado que las crías de las hembras no sobreviven para reproducirse, la cantidad de palomillas plaga se reduce. Su eficiencia ya fue demostrada en Estados Unidos, Reino Unido y China, en donde las palomillas dorso de diamante en invernaderos pudieron ser controladas en 8 semanas, reduciendo las pérdidas. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y lo espero la próxima. A pesar de los reiterados fallos a favor de México, el gobierno de Estados Unidos no ha otorgado al atún mexicano la etiqueta de Dolphin Safe, por lo que la pelea en tribunales internacionales continuará. La disputa comercial por el atún entre México y Estados Unidos se alarga en los tribunales de la Organización Mundial del Comercio, tanto con nuevas peticiones de ambos países, como porque hace más de un mes, uno de los integrantes del panel que originalmente revisó el caso dejó al grupo y sustituirlo tomará tiempo. El gobierno mexicano reiteró su petición de que se establezca un grupo especial que analice si se le va a autorizar imponer sanciones comerciales a Estados Unidos por $472 millones, en compensación por las afectaciones que se originaron a la industria pesquera por la legislación discriminatoria del vecino país. En respuesta, la autoridad estadounidense pidió que se forme un grupo de análisis para resolver si los cambios hechos en marzo de 2016 o la legislación de ese país cumplen con las observaciones hechas por la OMC. A pesar de los fallos a favor de México, el gobierno estadounidense no le ha otorgado al atún mexicano la etiqueta Dolphin Safe, que indica que se utilizaron métodos de pesca que no ocasionaron la muerte de delfines.
Pero para comer pescado, primero tiene que haber disponibilidad, algo de lo que se ocupan en el Instituto Nacional de Pesca con la trucha arcoíris. De las cuencas del Pacífico, desde Alaska hasta México, surgieron las truchas arcoíris, un pez de colores llamativos que varía según hábitat, edad y reproducción. Para mejorar su producción e incrementar la calidad y disponibilidad de la especie, especialistas del Instituto Nacional de Pesca trabajan en técnicas de preservación de esperma. Los investigadores afirmaron que la disponibilidad de semen de calidad de la trucha durante todo el año permitirá desarrollar nuevos protocolos de fertilización. Para preservar la sustancia y evitar su deterioro, hallaron un diluyente que permite conservar el potencial fecundante de los espermatozoides. Las pruebas se mantienen en refrigeración a 5 grados centígrados para conservarlos por 8 días. Ahora los investigadores trabajan en técnicas que permitan su conservación a largo plazo. Con estos trabajos, se informó, las crías podrán reproducirse y con ello se atenderá la demanda de los centros de producción acuícola. En este proyecto participan expertos de la UNAM, la UAM, de Estados Unidos y de una granja acuícola. La Secretaría de Agricultura presentó un par de aplicaciones para dispositivos móviles con las que pretende ayudar a los productores a mejorar sus cosechas y comercializarlas sin intervención de intermediarios. Disponibles para las plataformas iOS y Android, la Secretaría de Agricultura puso en marcha la estrategia Zagarpa Apps, Zagarpa en el mundo digital, que incluye las aplicaciones móviles Zagarpa Produce y Zagarpa Mercados. Estas herramientas otorgan a los productores información de interés como datos de producción y mercados para los sectores agrícola y pesquero, con las ventajas de la eliminación de intermediarios. El titular de la Zagarpa, José Calzada Rovirosa, explicó que con dichas apps, los productores también podrán subir imágenes, volúmenes y características de sus productos para comercializarlos directamente a nivel nacional e internacional, lo que evitará el intermediarismo. Detalló que técnicos especializados darán capacitación a los productores de todo el país a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, CADERS, para que aprendan a utilizar las aplicaciones en su beneficio, a través de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. En México, explicó el funcionario, existen 102.5 millones de líneas telefónicas móviles, lo que refleja la importancia de contar con este tipo de herramientas. De acuerdo con la Zagarpa, existen en el país 7 millones de productores, que serían los principales usuarios de estas aplicaciones, que están abiertas a comercializadores, compradores, vendedores y público en general. Entre otros datos, las apps les proveerán de información como potencial productivo, paquetes tecnológicos, proveedores certificados que se encuentran cercanos a la ubicación de los productores, comercialización y precios, así como la evolución del clima en las próximas horas. De las 3.286.465 unidades de producción agropecuaria existentes en el país, 86% se dedican a la agricultura. La superficie total de estas es de más de 100 millones de hectáreas. 27.496.118 hectáreas son superficie agrícola. 81.758.631 son de agostadero, en montada y de otro tipo. En el Estado de México, los misioneros españoles sembraron los primeros olivos en América. Más de 500 años después, la cantidad de árboles existentes en la zona es mínima, por lo que se busca incrementar su cultivo. Con más de 200 años de dedicarse al cultivo y venta de aceitunas, la familia Buendía Peralta es la quinta generación de productores de olivos en el barrio de San Juan del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Sin embargo, a pesar de toda la experiencia acumulada a lo largo de varias generaciones, tuvieron que adecuarse a las nuevas exigencias del mercado y así preservar su modo de vida, aumentar sus ingresos y no perder sus cultivos de olivo. En aquel tiempo nomás era agua con sal y era la aceituna negra, porque muy bien la verde no sabíamos curtirla. Pero ahora ya a través del tiempo empezamos a aprender, bueno, empecé yo a hacer de experimentos para ver si se salía la aceituna verde. Y entonces sí, ya fui aprendiendo y sí, me quedó.
Entonces se hace un curtido de cálite quesquite, la que es la normal en salmuera, la otra que comen los libaneses que es machacada, así ellos la llaman, la machacada. La zona de Chimalhuacán, en el Estado de México, fue uno de los primeros sitios en el continente americano en contar con árboles de olivo, que fueron traídos por misioneros españoles a partir de 1531, pero ahora solo quedan algungejemplares. Hay tres familias que se dedican a esto, pero nosotros actualmente cosechamos como unas 30 toneladas cada dos años, porque el olivo descansa un año y al otro año se da al 100%. Y cada dos años cosechamos como 30 toneladas. La expansión de la mancha urbana ha provocado la destrucción de los cultivos de esta zona. Hoy solo se cuenta con unos pocos huertos familiares y muchos de los olivos que aún se conservan se encuentran en patios de los vecinos, a quienes la familia Buendía les compra su producción. Ante esta situación, Leopoldo Buendía Peralta se dio a la tarea de buscar la manera de evitar que el medio de subsistencia de su familia desapareciera. Un doctor del colegio de posgraduados, y él me ve mi trabajo y pues me motiva y me dice, vamos a trabajar juntos. Y le empiezo a yo compartir lo que hacemos aquí como familia. Y entonces él me empieza a instruir o a regalar de sus conocimientos, francamente, y me empieza a guiar acerca del modo de esqueje. Un olivo puede dar en promedio 250 kilos de aceitunas por cosecha. Algunos dan hasta 500 kilos. Se tiene que esperar alrededor de 7 años para que el árbol produzca por primera vez. Es por eso que su reproducción por medio de esquejes es la mejor manera de garantizar una producción temprana. Como son recopilados ya del árbol de poda de arriba, lo que sucede es que estos ya están acostumbrados a dar aceituna. Nada más necesitan 3 meses en cama, en lo que se enraizan, en lo que se trasladan a una nueva maceta, y un año de adaptación, y al año siguiente ya está dando aceituna en una edad tan pequeña. Asimismo, ahora incursionan en la obtención de aceite de oliva, conjuntando ambos productos en la marca Kasbah, con la cual han logrado aumentar la demanda de su producción. El paso siguiente es incrementar la superficie sembrada con árboles de olivo para poder abastecer la creciente demanda de aceite gracias a las cualidades nutrimentales y los beneficios a la salud que este ofrece al ser humano. La miel es otro de los productos mexicanos que tiene una gran aceptación en el mercado internacional. Para conservar este aprecio y garantizar su inocuidad, los especialistas recomiendan a los apicultores el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de la Miel. El proceso de la miel no debe realizarse en áreas urbanas ni al aire libre por la contaminación que representa. Esta es tan solo una de las recomendaciones del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de la Miel elaborado por la Zagalpa. Y es este texto el que especialistas de Jalisco, del Centro Universitario del Sur, recomiendan como una de las alternativas para garantizar la inocuidad del producto. Los expertos identificaron como el principal reto de los apicultores de la entidad la unificación y sistematización de los procesos de producción de miel para lograr la inocuidad. También señalaron la importancia de evitar el uso de químicos para el tratamiento de plagas y enfermedades de las abejas, la quema de colmenas y utilizar equipo de acero inoxidable. Por su parte, diputados locales informaron que en septiembre se publicará la Ley de Fomento Apícola de Jalisco. Con ello, será más eficiente la producción, se mejorarán genéticamente los apiarios y sus abejas reina y se dotará de más recursos a los productores. Consumir frutas y verduras es ideal para llevar a cabo un proceso de desintoxicación tras pasar por excesos alimenticios. La explicación es por qué las frutas son las mejores desintoxicadoras y los vegetales los mejores reconstructores celulares. Para aprovechar los nutrientes de estos alimentos, los nutriólogos señalan que la jugoterapia es una opción saludable como complemento del desayuno, la merienda o la cena. El objetivo de la jugoterapia es ayudar a que a través de la alimentación las células del cuerpo se regeneren y a la larga esto va a evitar problemas de colesterol, estreñimiento o gripe. Pero advierten que tampoco se debe de caer en el exceso debido a que se puede provocar un daño al organismo. Por ello, se recomienda seguir este proceso solo 3 días y posteriormente comer las frutas o verduras a mordidas para sentirse más satisfecho y
evitar ingerir altos niveles de azúcar. Los especialistas coinciden que para este proceso se debe aprender a combinar las frutas y verduras con fibra que ayuden a mover el intestino para evitar el estreñimiento, para que el organismo se acostumbre poco a poco a comer sano. Si bien es una buena forma de cambiar los hábitos alimenticios, se debe complementar con la actividad física. Para fortalecer el sistema respiratorio, se puede licuar jugo de naranja con una rebanada de piña de un centímetro de grosor. Otra receta que ayuda a quemar grasa y eliminar líquidos es licuar media pieza de plátano y una pera. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Recuperar y dar un uso sustentable a los acuíferos es fundamental, no solo para la agricultura, sino para toda actividad humana. En Baja California, se promueve el uso de aguas tratadas para regar los cultivos de forraje y flor. Para promover la recuperación y uso sustentable de los acuíferos en Ensenada, Baja California, el gobierno del estado fomenta el uso de aguas residuales tratadas en cultivos para forraje y flor. Dicho proyecto consiste en utilizar las aguas residuales tratadas de la planta El Naranjo para riego en la agricultura del ejido El Meneadero, las cuales son monitoreadas permanentemente para garantizar la calidad de estas. El beneficio directo al acuífero consiste en no extraer un volumen de más de 845.180 metros cúbicos de agua para riego al año, asignados a los usuarios. De esta manera, se contribuye a cuidar el acuífero, además de recuperar superficies susceptibles de ser cultivadas. Durante este año, también se han hecho otras obras para contribuir al abasto de agua de riego en la zona de costa, las cuales consisten en la perforación de pozos agrícolas, en beneficio de 141 hectáreas de cultivos de sostenibilidad. Y para darle mayor rentabilidad a la agricultura en la zona costa y valles altos, se ha apoyado con el equipamiento y electrificación de pozos agrícolas, con lo que los productores reducirán hasta en un 15% el costo de la extracción de agua para riego. La Secretaría de Fomento Agropecuario resaltó que el uso responsable del agua es una obligación de todos, razón por la cual invita a la comunidad a que tomen conciencia y promuevan el cuidado de este recurso tan importante. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como @agronoticiasmx y en Facebook como Agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7 y los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.